Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Siempre pensé, la vida debe continuar, pero sin ti. Todo se quedó a la mitad. Hola, espero que se encuentren de maravilla. Les traigo el tutorial de A Medio Vivir de Franco De Vita. Antes de comenzar con este tutorial, voy a dejar en la descripción del video un link de un grupo de WhatsApp para convivir y para pasarla genial, que es lo más importante. Ahora vamos a la introducción de esta bella canción. Vamos a iniciar con sol menor. Okay, vamos a iniciar con sol menor. Después vamos a utilizar re menor. Okay. Enseguida vamos a usar do sostenido mayor. Y vamos a terminar tocando de esta manera. Ok, vamos a tocar en la mano derecha, vamos a tocar fa, re, fa. Ok, así. Ok, entonces vamos a hacer esta melodía de introducción. Ok, partiendo primero sol menor y enseguida nos pasamos a re menor. Vamos a tocar notas dobles en la mano derecha. Así son las notas dobles. Y vamos a partir de basándonos, imaginándonos que estamos tocando sol menor. Y vamos a tocar así. Primero tocamos una vez y después a la segunda partimos. Esta es una y segunda. ¿Ok? Ok, ahí va otra vez. Ahí nos pasamos a re menor. Podemos tocar el acorde completo. No hay problema. Y iniciamos con la misma melodía. Ok, la misma melodía. Tararara, ok, ahora en re menor. Ok. Ok, aquí tocamos el re menor, ese sería un tiempo, y al segundo tiempo partimos con la melodía. Pasamos ahora a do sostenido mayor y ahí concluimos tocando estas dos notas y enseguida esto. Ok, entonces en la mano izquierda no es muy difícil, solamente vamos a tocar el bajeo, que va a ser sol. Cuando estemos tocando sol menor, vamos a tocar re cuando lleguemos a re menor y cuando lleguemos a do sostenido mayor, vamos a tocar do sostenido y ahí lo vamos a mantener, ok, hasta tocar aquí, ok, para que se escuche esa resonancia. Entonces con ambas manos sería así. Y terminamos ahí. Ahora bien, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo el verso. En el verso vamos a partir con los acordes que acabamos de ver, pero el bajeo tiene una variación. Acuérdense que anteriormente en la introducción tocábamos re cuando tocábamos re menor. Ahora no, ahora vamos a tocar re menor y vamos a tocar fa, ok, de bajeo. Entonces, partiendo de sol menor, directamente cantando. Después de tanto tiempo que ha... Ok, ahí vamos a partir en sol menor. Después de tanto tiempo que ha pasado. Ahí nos pasamos a re menor con bajo en fa, como les había comentado. Y directamente nos pasamos a
Do sostenido mayor. Y aquí en esta parte de Do sostenido mayor, vamos a seguir la voz. Pero no me acostumbro. ¿Ok? Cayendo en Do sostenido mayor, partimos de estas dos notas dobles. Pero no me acostumbro. Ok, aquí vamos a tocar así estas dos notas. Y en la mano izquierda, pues vamos a estar tocando si bemol, ¿ok? Y enseguida tocamos fa, ¿ok? Entonces ahí va lento. Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira. Ok, aquí vamos a seguir la voz. Pero no me acostumbro. Ahí cuando terminemos, vamos a descender con este acorde de paso, que viene siendo fa mayor con la. ¿Ok? Y volvemos a sol menor. ¿Ok? Entonces ahí va una vez más por si quedaron dudas. Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Acorde de paso, repetimos lo mismo. ¿Ok? Parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Ahora, siempre pensé, la vida debe continuar. Ok, aquí, en la parte de nos vimos desnudos. Ok, aquí, siempre pensé. Vamos a hacer unos pequeños remates, ok. Partiendo, siempre, aquí, sí, ok. En este caso vamos a partir así, siempre, aquí, siempre. Enseguida vamos a tocar estas dobles y en el bajeo vamos a tocar re, pe, después así, estas dobles ahora y el bajeo en re sostenido y nos pasamos a fa mayor. Después de fa mayor vamos a tocar re mayor con bajo en fa sostenido, ¿ok? Aquí estamos con re mayor en la mano derecha y en la mano izquierda fa sostenido. Enseguida vamos a tocar sol menor. Después vamos a tocar así, ¿ok? De esta manera, aquí en la mano derecha. Pasamos a do sostenido mayor. Y llegando a do sostenido mayor, digo do sostenido, re sostenido mayor, disculpen, re sostenido mayor, vamos a tocar un pequeño rematito así con estas dos notas para hacer este adorno. Ok, ese es un tiempo que nos va a ayudar a partir ese adornito. Ok, tocamos doble y tocamos si bemol, sol, si bemol, do. Ok. Y después vamos a tocar pasos 4 y hacemos estos remates. Ok, pero ahorita voy a cantarlo desde esa parte, ok. Desde siempre pensé, ok. Entonces sería: siempre pensé, la vida debe continuar, pero sin ti. Remate. Todo se quedó a la mitad. Ahí son los
remates que les había mostrado. Todo se quedó a la mi. Ok, partimos fa, re sostenido, re y terminamos así. Y vamos a hacer esta serie de remates. Ok, para pasar al coro. Terminamos a la mitad. Iniciamos el primer remate con esas tres notas, si bemol. Enseguida vamos a tocar así. Ok, la menor, es como si estuviéramos tocando la menor, pero lo vamos a tocar así. Y terminamos con este último, de esta manera. Ok, y tocamos fa, ok, de paso. Y ahí iniciamos con el coro. Entonces, vamos desde el principio, desde el verso, precoro, y ya después vamos al coro, ¿ok? Entonces sería, después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Acorde de paso, fa mayor, ¿ok? Repetimos, parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Precoro, siempre pensé, la vida debe continuar, pero sin ti. Re sostenido mayor, remate. Adorno. Todo se quedó a la mitad. Y iniciamos los remates. A la mitad. Ok, y ahí entramos al coro. Pasamos al coro. Todo se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir, y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. En el coro vamos a partir con una serie de remates de desde el si bemol, aquí, ok. Entonces vamos a partir ahí, en la mano derecha vamos a tocar notas dobles, ok. Partimos si bemol, a medio vivir, ok. En la mano izquierda pues vamos a ir subiendo, si bemol, do, re, re sostenido, a llegar a re sostenido mayor, ok. Entonces con ambas manos, a medio vi, y partimos vi, re sostenido mayor. Enseguida nos pasamos así, primero tocamos así con ambas manos, en la mano derecha vamos a tocar fa y si bemol, y después tocamos fa mayor, ok. De ahí pasamos a re menor. Después vamos a pasar a sol menor. Ahí en sol menor vamos a hacer estos remates. Ok, vamos a subir. Dobles en la mano derecha. Ok. Este sería el primero. Segundo. Y tercero, ok, son tres remates. Acabando esos tres remates, vamos a tocar así, de esta manera. La mano derecha vamos a tocar do y fa. Y después vamos a tocar do. Tocando el do, vamos a hacer unos tres remates rápidos.
¿Ok? Cuando toquemos el do, vamos a volver a tocar do y ahí vamos a hacer los remates. Do, volvemos a tocar do y partimos con estos tres remates. Primero, segundo y tercero. ¿Ok? Llegando aquí, vamos a tocar primero estas dos notas y en el segundo cambio vamos a tocar ahora aquí. ¿Ok? Y ahora vamos a pasarnos a re sostenido mayor. Ahí en re sostenido mayor nos quedamos tantito y terminamos de esta forma. Vamos a terminar con un efecto. Vamos a tocar este si bemol y lo vamos a soltar. ¿Ok? Cuando estemos. Vamos a tocar primero así al mismo tiempo y soltamos el si bemol para que se escuche ese efecto. ¿Ok? Y terminamos en fa mayor. Entonces quedaría así el coro. Lo voy a cantar despacito. A medio. A medio, aquí a medio sentir re menor. Ahora, sol menor. Remates. Y se me pasa la vida. Y no puedo. Ahí enseguida los remates rápidos. Se me pasa la vida. Y no encuentro salida. ¿Ok? Y no encuentro salida. Sin ti. Re sostenido mayor. Y el efecto. Y terminamos. ¿Ok? Y volvemos al verso. Una vez terminado el coro, volvemos al verso, después al precoro, al coro otra vez y vamos a un solo de piano. Iniciamos igual con sol menor, ¿ok? Después de tanto tiempo que ha pasado, te espero como siempre en el mismo sitio. Y aquí vamos a tener una pequeña variación, un pequeño remate. Aquí vamos a tocar fa mayor en la mano derecha y en la mano izquierda la y vamos a rematarlo. Y volvemos al verso. Aún así logro sentir tu pecho. Aquí viene una variación en el bajeo. Vamos a iniciar igual. Sol menor. Aún así logro sentir tu pecho. Aquí. Vamos a tocar re menor en la mano derecha y en la mano izquierda re, ¿ok? Presionado con el mío, do sostenido, re sostenido mayor, perdón, re sostenido mayor, y ahí seguimos la voz. Y tus hacemos el precoro igual, con remates como lo hicimos anteriormente. Difícil cada vez y es que sin ti. Ok, y aquí vamos a tener una pequeña variación, ok. Iniciamos igual. Y vez fa mayor se me hace re mayor con bajo en fa sostenido más difícil cada vez. Sol menor. Ahora, fa menor. Y es que aquí vamos a meter fa menor. Y pasamos a re sostenido mayor. Sin ti. ¿Ok? Y acuérdense que llegando a re sostenido mayor vamos a tocar dos notas. Esa va a ser el inicio para el adorno. Todo se quedó. Remates por la mitad. ¿Ok? Aquí, cuando terminemos. En si bemol, así, vamos a tocar
fa. Ok, iniciamos los remates. Coro. A medio vivir, a medio sentir. Y se me... Aquí vamos a hacer unos remates como lo habíamos hecho anteriormente. Y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. Y pasamos al solo de piano. Terminando en esta parte vendría el solo. Sin ti. Para el solo vamos primeramente con la mano derecha con la siguiente melodía. Ok, partimos, lo voy a hacer lentamente para que no sea tan complicado. Y no me haga bola yo ni ustedes, ¿ok? Lo voy a hacer de corrido dos veces lentamente. Comenzamos. Comenzamos partiendo en la. Okay, de nuevo. Aquí vamos a ir subiendo. Y terminamos. Así. Y ahí terminamos lo de la mano derecha. De la mano izquierda nada más vamos a estar haciendo bajeo. Vamos a empezar a bajear con re sostenido. Después vamos a tocar re. Enseguida vamos a tocar sol, fa, mi. Después vamos a volver a tocar lo que viene siendo re sostenido. Enseguida vamos a tocar do. Después re. Y ahí nos mantenemos en re. ¿Ok? Entonces ya con ambas manos sería así.
Ok, aquí ojo en esta parte que el tiempo que vamos a hacer de la mano izquierda nos va a servir de apoyo para iniciar con esta, con estos adornos. Ok, vamos a tocar re sostenido y partimos en la mano derecha. Ok, una vez más por si quedaron dudas. Iniciamos. Y eso sería el solo. Ya que terminemos con el solo, ahora sí vamos a la parte final. Regresando al verso, precoro y coro. Y después terminamos con una parte del verso. Entonces, acabando el solo, iniciamos con el verso. Llevamos mucho tiempo hablando y no te seguiré aburriendo más con mi discurso. ¿Ok? Se repiten los mismos acordes, ¿ok? Lo voy a hacer de corrido y lento y con esto terminamos el tutorial. Entonces, seguimos. Solo te llamaba por saber por si acaso tú también necesitabas. Precoro, no está de más. Hablar de vez en cuando no está de más. Y es que sin ti. Remate, adorno. Todo se quedó por la mitad. Directamente aquí entramos al coro. Caemos aquí e iniciamos. A medio vivir. A medio sentir y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. Final. Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Y terminamos aquí. Bueno, espero que os haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video.